Gracias por estar ahí. Acordate que puedes acompañarnos a través de nuestras respectivas cuentas en redes sociales, @ParaguayTVHD, #tribuna, @ParaguayTVHD, para los comentarios, quejas, sugerencias en las distintas plataformas de las redes sociales. Y recién hablábamos de todo lo que se proyecta en este año con Chile, Gloria, o sea, gran parte de ferias, o sea, apertura de oficinas. Y ahora vamos a hablar de la Expo Madera. ¿Quién no quiere tener cosas de madera en su casa? Y cuando te dicen, tiene buena madera. Tiene buena madera. Y la madera paraguaya es buena. Claro, totalmente. ¿Sí? Muy Y sobre todo aún tenemos, porque tenemos el privilegio de que las casas todavía las colocamos con madera. Sí. ¿No? Bueno, justamente agradecemos el tiempo a Daniel Isaac, él es director de Forestal Caguazú, representante del sector maderero de esta exposición que se organiza. Daniel, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué puedes decirnos de esta Expo Madera? Bueno, esta Expo Madera nace con la intención de mostrar al público, tanto nacional como local, que acá en Paraguay se producen cosas muy buenas, calidades altísimas, a precios muy competitivos. No siempre uno necesita ir al extranjero para conseguir cosas buenas. Tal es así que hay productos paraguayos que se están exportando tanto al Mercosur como a Europa. Cabe destacar especialmente a Argentina y Uruguay, donde si vamos a lo que es el volumen de reforestación y madera en general, ellos tienen mucho más y están hace mucho más en ese tema. Sin embargo, la gente viene a Paraguay porque prefiere la calidad y también por los precios competitivos que manejamos acá en nuestro mercado. Cuando hablamos de madera, ¿de qué tipo estamos hablando? Y sobre todo, ¿ya es procesada, no es procesada? Bueno, antes en Paraguay éramos conocidos como solamente recolectores de madera, más bien cortar la madera y venderlo en bruto. Hoy día ya se hacen procesamientos de muy alta tecnología, tal es así que tenemos una de las más modernas fábricas de piso de ingeniería en Paraguay, donde el piso de ingeniería son no solamente el piso macizo, sino que es un conglomerado de una especie de terciada, para el que no conoce tan bien, y encima se le coloca una lámina finita ya terminada, pintada, como para que se coloque directamente ya el piso terminado. Eso es una de las fábricas más modernas acá en Sudamérica, y tenemos en el sector mueble, en el sector de puertas, tenemos productos muy bien terminados que son muy requeridos en el mercado extranjero. Bueno, ahí vamos, hablamos entonces de la calidad de la madera, pero también la calidad del procesamiento. La madera que están utilizando, porque cuando hablamos madera a veces están los ambientalistas que nos dicen por qué, para qué. ¿Hay un proyecto o un proceso también de reforestación o forestación que estén haciendo? Claro, en cuanto a lo que es la parte de mitigación, lo que siempre creen la gente que no entiende tanto el tema, es entendible. Uno ve un rollo y cree que es un deforestador, sí, y se acaban todos los montes. La realidad es otra. Por decirle, el maderero como nosotros, el que vive de la madera, no tiene nada de bueno si es que va al monte y echa todo. El maderero de una hectárea de monte saca entre 5, 15, hasta si es un monte muy bueno, saca 30 árboles de una sola hectárea. Una hectárea es una dimensión muy grande. Uh-huh. Sin embargo, en otros procesos, cuando uno no respeta la ley, entonces uno hace la tala rasa completa para el uso nuevo del suelo. Uh-huh. ¿Verdad? Sin embargo, no solamente en el uso racional, sino que hay mucha reforestación en el Paraguay. Se estima que el Infona, el Instituto Nacional Forestal, estima que son alrededor de 120.000 hectáreas reforestadas, y todo es, como se dice, a pulmón. Todo es de billetera propia, sin financiación estatal, como en otros países se dan incentivos forestales. Acá más bien se hace todo porque uno quiere, porque uno le gusta, uno hace esas inversiones, y esas inversiones están trayendo su fruto. Hay gente que está viniendo del extranjero, tanto de Brasil, de Argentina, de Uruguay mismo, quieren importar madera paraguaya, no solamente productos terminados, sino que materia prima, porque la reforestación acá en el Paraguay, como tenemos tan buen suelo, tan buen clima, lo que en otros países crece en
20, 30, hasta 50 años en Paraguay crece en 10, en 12, en 15 años. Entonces, el retorno de inversión es mucho más rápido. Entonces, al invertir a 40 años y al invertir a 10 años, uno saca mucho mejor provecho. Entonces, están abriendo los ojos al país y están viniendo gente de empresas muy importantes de Brasil e incluso hay sondeos de gente de Chile y de papeleras del Uruguay que están viendo con buenos ojos el venir a invertir al Paraguay. Bueno, justamente Uruguay es tengo entendido, o por lo menos vende esa imagen, que es un modelo en cuanto a la forestación y reforestación. Sí. ¿En cuánto tiempo ellos lograron eso? Y bueno, Paraguay podría aprovechar también entonces ese capital, ya que me decís que el suelo, hasta en eso es bueno. Yo pensaba que el calor excesivo era negativo. No. Lo que hace el calor es, lo que necesita la planta para crecer es suelo, los minerales, los abonos, el agua y el sol. Uh-huh. Y cuanto más sol hay, más crecimiento genera, ¿verdad? Entonces, en otros países cuando tenemos fríos extremos, o como en Chile, que ellos tienen el problema del suelo, que tienen mucho suelo rocoso o muchas montañas, igual ellos son un modelo a seguir en sí. Sudamérica. El Paraguay está caminando de a poquito, está empezando a caminar en ese sentido y gracias a Dios el Estado a través del Infona está mostrando mucho interés en ayudar en que el sector productivo salga adelante. Uh-huh. Entonces, no es solamente que yo quiero hacer algo, sino que para hacer inversiones grandes tiene que haber algo de ayuda también del Estado y eso se está consiguiendo. Y en los últimos pocos años se consiguieron muchísimos avances en ese sentido y gracias a eso, empresas grandes, muy grandes de toda Sudamérica, incluso algunas empresas extranjeras de España y de otros lugares de la Unión Europea, están interesados en venir a invertir a largo plazo acá en Paraguay. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una inversión importante que se tenga a nivel de la región, una de las fábricas más importantes, ¿eso qué significa a nivel de inversión? ¿Eso qué significa a nivel de personas que trabajan, o sea, de dar puestos de trabajo? Bueno, como estudios internacionales revelan, sin lo que es la parte de la reforestación, todo lo que sea madera reforestada genera, por hectárea, genera un poquitito, que si no me estoy equivocado, son 4,2 puestos de trabajo por hectárea año. Eso es sin contar, en el caso de la reforestación, si uno toma la gente que hace la plantación, el cuidado y el aserraje. Eso es sin contar lo que son los subproductos, como las carpinterías y las laminadoras. Entonces, uno puede, así hace un cálculo rápido, sería más de 5,5 personas año por hectárea plantada. Y tenemos 120.000 hectáreas nada más. Y deberíamos tener mucho más y tenemos un potencial gigantesco de poder plantar varias millones de hectáreas en el Paraguay. Bueno, nos entusiasmamos hablando de madera, de todo lo que implica esto y nos olvidamos de la Expo, sí. O sea que es lo más importante. ¿Qué vamos a ver en esta Expo que ya tenemos agendadísimo? Bueno, en la Expo, como le estaba diciendo al principio, nació con la idea de que había cada vez más auge de construcción. Uh-huh. y estábamos viendo que entraban muchos productos de afuera. Entonces, en la Federación Paraguaya Madereros dijimos, bueno, ¿qué tal si nos aventuramos y hacemos una expo? Y le mostramos a todos lo que se puede hacer y lo que se está haciendo ya en el Paraguay, uh-huh. como para que los inversionistas vean, bueno, en vez de traer de China, en vez de traer de Brasil o Argentina, ¿por qué no darle trabajo a una carpintería acá? Claro. O los muebles haciendo acá o comprando la madera acá. Y la primera expo que tuvimos hace 2 años fue un rotundo éxito, ¿no? Realmente superó toda expectativa. Y cada vez hay más gente que quiere participar, no solamente de acá, sino que de Brasil y Argentina. Incluso ya hay interés para la próxima expo, que venga gente de Chile o mismo de Uruguay. Y nos satisface ver que hay mucha gente que quiere exponer y que eso le genere mayor venta, ¿verdad? Uh-huh. Porque nuestros productos acá en Paraguay son de muy alta calidad y a precios realmente competitivos. No tenemos nada de envidiarles a otros países, ni en calidad ni en precio. Y eso es lo que la mayoría de la gente cuando construye, no solamente las casas en particular, sino que los grandes edificios que tienen miles de metros cuadrados,
terminan comprando afuera porque no creen que pueden conseguir algo acá. Bueno, así es que ya estamos agendados. ¿Eso también es abierto para el público? Sí, eso es abierto para todo el público. Es la semana que viene, el viernes, sábado y domingo, 16, 17 y 18, en el Centro Convenciones Mariscal López. Va a empezar el viernes a las 3 hasta las 9, el sábado de 10 a 10 y el domingo va a ser de 10 a 9. Uh-huh. Están todos invitados, van a ver desde la producción de los plantines, la plantación, la producción, el procesamiento, las carpinterías, van a ver puertas, van a ver muebles, pisos, de todo realmente. O sea, es como para ir a encontrar y te podés encontrar algo que vos necesitas y que claro, pensabas que claro, no había, ¿no? Claro, es como cuando uno va solamente de paseo y se encuentra con algo que uno pensaba que solamente podría conseguir a un precio mucho más elevado en el exterior, ¿verdad? Sin embargo, se produce casi todas las cosas que uno ve afuera, uno puede conseguir a buen precio acá en Paraguay. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Tenemos agendado Gloria entonces, sí, para ver. A mí me interesan los pisos, qué lindos son, sí, los pisos, ¿verdad? Es otra cosa, sí. Realmente luce diferente. Luce diferente, sí, y la sensación que te da también es mucho más diferente. Hablamos así sobre la Expo Madera, próxima semana, tenemos agendado. Vamos a una pausa, volvemos con más Tribuna.